El cuerpo de Rolando Díaz fue ubicado en el caño frente al Super Purral en Goicoechea, en donde en medio de una balacera lo asesinaron de dos balazos. Roberto Villalobos, oficial de la Fuerza Pública, comentó que una llamada los puso en alerta. Estamos manejando, parece que hubo un intercambio de disparos acá en el lugar. Entró el incidente de que alguien estaba disparando. Los compañeros llegaron y efectivamente se encontraron un sujeto muerto ahí a la par del carrito gris que ven al fondo. ¿Qué presenta esa persona? ¿O sea, lograron ver cuántas heridas tiene? Hasta donde se ve, creo que son un par de impactos de bala. Desconocemos motivos y razones. ¿A nivel de qué parte del cuerpo? No puedo aclarárselo ahorita. ¿Tienen algún sospechoso hasta el momento detenido? No, de momento no hay nada. Los compañeros llegaron y solo se encontraron en la escena y no tenemos sospechosos ni nadie detenido. Al hombre asesinado lo conocían como Gorilón, vecino del sector 85 en Goicoechea, quien era casado y padre de un hijo.